amigos, un gusto saludarlos para su programa París Mixteco de su televisora Nuevo Siglo, Canal 21. Y en esta ocasión pues nos encontramos aquí disfrutando de los bellos paisajes que tiene el barrio de San Diego, precisamente con uno de los talentos natos de este espacio tan emblemático, lleno de tradiciones, de cultura, de esa riqueza gastronómica y sobre todo la característica que tiene el barrio de San Diego, pues son sus mayordomías, esas tradiciones. Y hoy, pues al recorrer esta bella ciudad de Tlaxiaco, pues nos hemos encontrado con uno de los talentos jóvenes. Tlaxiaco tiene mucho talento y precisamente hoy la juventud pues también está dando de qué hablar a través de lo que es el arte, la cultura, la música, la poesía y muchas cosas más que esos dones precisos pues se van puliendo a través de los años. Y en esta ocasión me visita el amigo, ¿tu nombre, amigo? Sí, cómo no, mi nombre es Daniel Soriano, Soriano García, originario de aquí del barrio de San Diego, como usted lo menciona, y pues gracias por la invitación, gracias por invitarme a platicar con ustedes y a deleitarlos con algunos temas instrumentales en saxofón y en clarinete. Amigo Daniel, platícame cómo nace el gusto por la música, qué instrumentos tocas. Ahorita platicando un poco contigo, pues nos haces una reseña de todos los conocimientos musicales que tienes, pero ¿qué es lo que te agrada más? ¿Con qué instrumento iniciaste? Si tienes algunos recuerdos desde tu infancia, algunas participaciones o algo que nos quieras comentar. Sí, claro que sí. Pues el gusto por la música nace por mi papá, mi señor Félix Soriano, igual originario de aquí del barrio de San Diego. Él es músico igual de hace más de 30, 35 años, ya tiene como trayectoria. Entonces, desde chico, pues a mí me tocó verlo en las fiestas, en las mayordomías, todo donde él iba y estaba tocando y ver cómo, me gustaba mucho el ambiente que hacía, ver cómo movía las manos, cómo ejecutar un instrumento, cómo hacía música él y cómo transmitía esa música y ese sentimiento hacia la gente. Entonces, pues, desde muy, ¿qué podría hacer? A los 8 años, 9, 10 años, yo me interesé y le pedí a mi papá que me empezara a inculcar música a mí, él como mi maestro. Pero pues, por hacer el destino, digamos, mi papá igual se le dificulta un poco, pero eso no fue impedimento porque me consiguió los cursos. Él me dijo que yo quería una forma, que tuviera yo un conocimiento más amplio de lo que él tuviera. Entonces me inscribió a cursos, primero cursos teóricos de teoría musical y después de solfeo. Estuve también en la Casa de la Cultura, estuve como en el año 2002, por ahí así más o menos, fue mis inicios también como músico de banda. Estuve, mi primer maestro fue el profe Cruz Guadalupe Herrero Ortiz, y al que también le agradezco mucho porque pues también gracias a él soy ahora un músico, digamos, que sé y le entiendo a los instrumentos de viento. Y él fue el que me enseñó lo que es principalmente el clarinete en un principio y después el saxofón. Ahí estuve formando parte de la Casa de la Cultura como 2 años y también en la banda municipal de aquí de Tlaxiaco. Posteriormente yo me metí a la secundaria, bueno, entré a la secundaria y estudié en las Leyes de Reforma. Y en las Leyes de Reforma pues tenían su banda también, banda de música. De hecho, fuimos la primera generación de banda de música de la Secundaria Federal Ley de Reforma, y yo me enorgullece decir que fui de esa primera generación de niños músicos, porque prácticamente 12, 3 años, pues, o adolescentes, no sé cómo podría decirse niños, pero pues casi niños, que ya teníamos un grupito, una banda. Entonces ahí estuve yo los tres años de la secundaria, estuve yo ahí metido. Posteriormente pues ya dejé las clases porque yo ya más o menos me sentía con la capacidad de aprender por mí mismo y pues yo solo me metí a estudiar más viendo libros o videos, o como le di con un momento, mi papá es músico, pues algunos consejos de él también, y aprendí a tocar otros instrumentos como son el teclado, el bajo eléctrico, la guitarra o batería, que son los instrumentos que también me gusta mucho, batería
Y hasta el momento en eso estoy metido en la música. Es mi gusto por la música y gracias a mi padre, de que me lo inculcó desde el principio y de que a mí me gustó cómo él transmitía todo eso. Diferentes instrumentos. Vamos a tener la oportunidad precisamente de escuchar pues algunas bonitas melodías de lo que es el saxofón, el clarinete, en el cual pues nos vamos a dejar llevar a través de esa música que se escucha muy bonito a través de lo que es el saxofón o el clarinete, y que sin duda alguna pues hoy en esta tarde ya se siente un poco el frío, pues por qué no degustar un café criollo como lo hay aquí en la Mixteca, precisamente en esas regiones en donde hoy la cereza del café pues se está observando. Y pues hoy el París
que nosotros queremos, el París chiquito clajiaco, pues se va a deleitar con la música de Daniel Soriano, quien nos va a interpretar algunas melodías. Pues bien, Daniel, ¿cuántos años tienes? Dices, aparte de ser músico, eres ingeniero, pero ¿cuántos años tienes ahorita? Pues tengo 27 años. 27 años, sí, soy ingeniero en mecatrónica y también orgullosamente egresado de aquí del Tecnológico de Tlaxiaco. Y primera generación de ingeniería mecatrónica igual. Ya hace 3 años que terminé mi carrera. Ahorita, no, ya casi 4 años, porque ya es casi 4 años han pasado. Y pues aparte de la música también me gusta la ingeniería. Y pues ya me dediqué un tiempo a eso. Y ahorita estoy más enfocado a la música, pero pues la ingeniería también es una pasión que tengo. Eso es lo que puedo decir ahorita. Pues egresado de aquí de la máxima casa de estudios, como es el Tecnológico, el centro que prepara precisamente jóvenes con talento, jóvenes como lo es Daniel, y pues Daniel pues comparte este talento de ser músico y también ingeniero. Daniel, ¿has tenido la oportunidad de conocer algunos escenarios, participar en algunos escenarios en donde puedas llevar esta música tan hermosa y bonita para los corazones de los enamorados y no enamorados? Sí, claro que sí. Bueno, pues principalmente desde, como le digo, mi vida musical ya tiene varios años. Bueno, mi trayectoria musical ya es de varios años. Entonces digamos que aquí en la región mixteca conozco distintos lugares, pueblitos, los rincones de la Mixteca, podría decirte. Hemos ido hasta Itundugia, a Putla,
aquí cerca, también Andichi, diferentes pueblos que ahorita a lo mejor se me va de la mente recordar algunos, pero pues como tengo también amigos músicos, bueno, a lo largo de este camino, pues he conocido mucha gente, músicos talentosos igual. Entonces hay compañeros que me invitan a tocar como parte de su banda, como parte de su grupo, y pues como para mí la música es una pasión, pues no les digo que no, si con tal de ir a hacer música, pues yo voy y pues mientras no se corra ningún riesgo, digamos que no sean cosas malas o algún tipo de evento que perjudique a alguien, pues para mí me gusta apoyar a la gente. Y pues gracias a Dios también he tenido la fortuna de salir fuera del estado con la música, principalmente lo que me ha llevado. Hablando de música, la música me ha llevado hasta diferentes estados de la República. He ido al estado de Chihuahua, al estado de Zacatecas, al estado de Veracruz, Toluca, al estado de México, he ido a Puebla también, pero es igual cuando yo estudiaba en el Tecnológico, pues tanto era mi pasión por la música que a mí me nació por formar un grupo de música ahí con jóvenes del TEC, con compañeros de ese tiempo, de esa generación. Y pues en los tecnológicos hacían un evento que se le llama el Evento Nacional de Arte y Cultura de los Institutos Tecnológicos, y es a nivel nacional. Entonces, digamos que la sede puede ser cualquier estado de la República, y pues bajan todos los estados, todos los tecnológicos, va el de Monterrey, el de Toluca, de Oaxaca, el de Tlaxiaco, hasta de cualquier rincón podríamos decir que hay lugares que uno ni siquiera conoce y llega de repente el tecnológico de Tepico o de no sé así, pero muchos. Y entonces me ha tocado ir representando a mi escuela, a mi tecnológico, cuando yo estaba, fuimos a esos lugares y íbamos representando lo que era la cultura de la región, los bailes de la región, la música de la región, por ejemplo, sones y jarabes de Tlaxiaco, y lo adaptamos a una forma de, pues es muy característico que se toca con banda, como la banda municipal, pero pues yo no tenía una banda, entonces yo tenía un grupo con batería, bajo eléctrico, teclado, entonces yo me encargué de hacer más o menos un arreglo que sonara algo más parecido a una banda y que también la música cuadrada con el baile, porque pues también son cuestiones un poco en cuestiones de rítmica, digamos, cuestiones musicales. Pero ese es una satisfacción que yo tengo de haber podido hacer eso mientras estaba yo en el tecnológico. Y de ahí yo sé que se han venido haciendo también, se continuó con el club de música, digamos así, y hasta ahorita hay jóvenes que van ahorita a esos eventos, pero a mí me da una satisfacción haber sido de las primeras personas que hizo eso en su tiempo y que estoy muy agradecido con la música. Aparte de eso, pues también formo parte de otro grupo aquí en Tlaxiaco muy conocido, no sé si lo conozca la gente, pero es otro tipo de música, como ya les platiqué, me gusta la música instrumental, me gusta la música de banda, la música regional, pero pues también voy de lado con lo que es el género de rock o del ska, y pues formo parte de un grupo que se llama Los Chilaquiles aquí en Tlaxiaco, y entonces con esos amigos también he tenido la oportunidad de pisar diferentes escenarios y compartir escenario con grupos ya más renombrados en el género. Entonces también es digamos que otra parte importante de la música y de la vida. Sí, pues eso, con ellos hemos ido a escenarios importantes, como le digo, en la Ciudad de México hay un lugar muy conocido que es el Chopo, o se le conoce como el Chopo, que es un lugar donde muchas bandas que ahora son famosas iniciaron ahí, digamos, fueron a tocar ahí y de ahí los vio gente y empezaron a crecer. Entonces es un escenario importante para los músicos porque pues también es un poquito difícil conseguir el lugar ahí. Entonces a mí ya estuvimos ahí en ese escenario tocando y la vez que fuimos pues me gustó mucho a mí la forma que el público nos respondió, y es otra satisfacción de... Son satisfacciones que te da la música y que creo que recuerdas que no... Si hablar de música voy a englobar todo lo que me ha tocado participar, sea con cualquier... Sí, porque es algo... Para mí la música es lo
es mi vida, digamos. Toda, desde que yo era niño, la música ha estado conmigo. Entonces, muchas vivencias y muchos recuerdos. No, pues sin duda alguna, pues te hace sentir orgulloso de haber sido uno de los pioneros que cultivó esa semilla aquí en el Tecnológico, y que hoy, gracias a esa iniciativa joven, pues hoy la música aún se sigue conservando, esa agrupación. Y pues así como lo dices, el rock, una característica también aquí de jóvenes que ya hemos escuchado, algunos como Los Chilaquiles, Luna Roja, entre otras agrupaciones de rock que están también activos e inversos en este tema musical. Hoy, pues podemos decir que hemos estado un poco silenciosos por la situación, por la pandemia que estamos viviendo. Sin embargo, pues también la música, pues es algo que se va mejorando. Y me llama la curiosidad el arreglo que hiciste de la canción Mixteca, de Sones y Jarabes de Tlaxiaco, en el cual pues dices tú la combinación de los diferentes instrumentos, en los cuales pues es el himno de los tlaxiaqueños, precisamente sones y jarabes, y algo que nos identifica a los mixtecos, sobre todo de aquí del corazón de Tlaxiaco. Y platícame cómo fue la aceptación de este tema. Bueno, la aceptación es que tocar la canción mixteca en cualquier parte de donde, aunque no sea Oaxaca, todo. Fuimos hasta Chihuahua, un estado del norte, y tocamos la canción mixteca a empezar, y pues, todos conocen la canción mixteca, cómo empieza de tan tararara, y empieza con ese, digamos, esa intensidad de que el mismo instrumento al momento de tú tocar esa canción te hace transmitir algo, porque son, digamos, son así frecuencias que vienen todo. Y ahí la gente de Chihuahua, no conociendo, algunos no conociendo ni la canción mixteca, respondieron muy bien al también es característico de que las manos arriba y estar de lado a lado, sin saber, con dos, tres personas que empezaran a hacer su mano de lado, el público se contagiaba y aplaudían y les gustaba mucho. Es algo muy bonito cuando sales fuera de tu estado y vas representando con tu música, y que llegues y te respondan así, recibiendo puras satisfacciones, digamos, así como que la gente te dé cariño y te responda a lo que tú le estás ofreciendo. Thank you.
Daniel, aparte de la música, estamos conociendo un poco de los repertorios que nos vas a presentar. Tú vas a tocar, ¿cómo te podemos contratar? Es una pregunta que nos hace el público. Pues pueden llamarme, puedo dar mi número de teléfono, sí, claro. Es el 953-110-7655, es de teléfono celular, o si lo prefieren igual por mensaje de Facebook, igual me pueden buscar nada más como Daniel Soriano García y yo aparezco ahí en Facebook y me dejen un mensaje y ya nos ponemos de acuerdo, o si lo prefieren pues venir a mi domicilio, igual es en el barrio de San Diego, calle Mártir de Chicago número 5, justo a un costado de la agencia municipal de aquí del barrio. Son las maneras que me pueden contratar y igual puedo, ofrecemos música variada, puedo, como prefieran ustedes, si quieren una cena romántica, podemos ir en cuestión instrumental con puros instrumentos de viento y ambientar, digamos, el lugar. O si tienen una fiesta grandecita, un bautizo o lo que sea, también tenemos grupo y nos podemos ajustar a sus presupuestos. Pero todo aquí en el barrio de San Diego o al teléfono 953-110-7655, como lo deseen. Hasta para divorcios, ¿vas a participar? Pues si lo quieren también, podemos echar unas canciones de desamor o de desprecio. Sí, también, sí, sí, si quieren, pues a lo que el público pida, digamos. Ahí está Daniel, ya escucharon el número telefónico, hagan sus contrataciones y no se van a arrepentir, la música muy sonora, muy nítida, en el cual pues a través de su interpretación de Daniel pues nos va llevando precisamente a esos temas musicales que nos recuerdan parte del ayer, de la historia y sobre todo que van tocando esas notas sutiles como lo es el amor, esas emociones para los enamorados. Pues aquí está Daniel para que lo contraten y pues puedan disfrutar de una tarde amena. Daniel, ¿algo que nos quieras compartir dentro de lo que es tu experiencia como artista? Pues creo, bueno, yo no les podría compartir muchas cosas, ya prácticamente les platiqué cómo ha sido esto de ser músico, pero pues yo quisiera, bueno, darles como un consejo a los jóvenes. Ahorita sabemos que Tlaxiaco es cuna de muchos músicos y se ha dado en aumento lo que son ahorita niños que saben ejecutar un instrumento y lo vemos por todos los proyectos que se hacen. Entonces yo nada más quería, bueno, les doy un consejo de que si les gusta y les apasiona la música, que no lo dejen, que va a haber muchas trabas o que a veces se van a desilusionar por no poder sacar una canción o por no entender una partitura, pero pues todo se va a poder y es cuestión de repaso y mucha repaso y les va a dar práctica y eso va a hacer que siempre, que no les sea muy difícil entender todo esto. Y nada más no desesperarse con la música. La música es muy bonita y es mejor estar metido en la música que estar metido en otro tipo de cosas. Y al final del día la música siempre va a estar ahí. Y cualquier lugar que vayas la música te va a alegrar y que no digamos no se desanime en cuestión de estudiar música y que le echen muchas ganas al estudio. Nada más, para todos los nuevos jóvenes talentos, como nuevos jóvenes que están saliendo ahorita de ejecutantes o músicos que están con algún instrumento, sea cualquier instrumento, todo es muy bonito, lo de la música. Thank you.
pues estamos prácticamente ya en el mes de octubre, en la fiesta de los tlaxiaqueños nuevamente, y pues este mes pues lo vamos a enfocar precisamente a la juventud, a esos jóvenes artistas que como Daniel pues están buscando diferentes escenarios culturales, artísticos, y precisamente París Mixteco pues es un espacio para todos los artistas. Daniel, ¿hay en puerta algún sueño, un proyecto en cual el público va a tener la oportunidad de tener algún material discográfico tuyo? Sí, claro que sí, de hecho ahorita ya estoy preparando algunas canciones en cuestión instrumental, en cuestión de hablar de mi instrumento. Quiero hacer un disco como solista. Ya tengo producciones aparte con mi papá, que es donde ejecuto desde hace mucho tiempo. Pero mi proyecto mío es ahorita sacar mi disco de solista, o por lo menos hacer algunos videos o algo así. Pero ya que se me reconozca como Daniel Soriano, no como... Bueno, no estoy echando de lado a mi papá, pero pues también quiero ser reconocido yo aparte. Entonces, eso es como ahorita mi proyecto mío de sacar mis temas como solista, pero ejecutante pues de instrumento. Y es mi proyecto a corto plazo, hasta ahorita. Pues público de París Mixteco, vamos a esperar el material discográfico, y precisamente en el escenario de París Mixteco pues vamos a tener la oportunidad de presentar este material discográfico pronto a salir. La música instrumental pues ha existido en todo nuestro Tlaxiaco desde sus inicios, precisamente cuando disfrutábamos alguna mayordomía, de esas mayordomías en las cuales pues el clarinete o el saxofón pues no hacía falta. En las posadas también, pues aquí en San Diego, se festejan con este instrumento que le caracteriza, y en algunos otros barrios. Para finalizar esta plática, Daniel, ¿algún saludo? ¿Algo para finalizar esta pequeña plática? Pues un saludo para toda la gente que lo esté viendo, pero pues obviamente no puede faltar el saludo a mi mamá, a mi mamá, a mi papá, a mis hermanos, lo que es mi familia directa. Para todos mis amigos, que los que me reconocen, a lo mejor no me voy a acordar de todos porque pues son muchos, pero a todos los que me estén viendo les mando un cordial saludo, y saben que si necesitan un día o algún día requieren de esto que yo sé hacer, que es hacer música, pues cuenten conmigo y lo que se pueda, ahí estaremos. Saludos para esa gente y para todo el público en general que nos está viendo hoy. Gracias por la invitación, muy agradecido, y gracias por venir aquí al barrio de San Diego y por dar a conocer todo lo que es aquí de mi barrio, pues del barrio donde yo nací. Gracias por tomarme en cuenta para este programa, y quedo agradecido con ustedes. Pues gracias Daniel, gracias por compartir tu talento, por haber aceptado la invitación a tu programa París Mixteco, y no lo dudes, cuando gustes, aquí estamos, el espacio de París Mixteco, un espacio cultural en el cual pues está abierto al público, a todos los artistas, a los poetas, pintores, a las diferentes mayordomías, porque también checamos la parte de la historia. Y los invitamos a que nos sigan viendo por el canal 21 de su televisora Nuevo Siglo, no sin antes pues disfrutar de las bonitas melodías que Daniel Soriano pues nos está compartiendo en estos momentos. En esta ocasión se despide de ustedes su amigo y servidor Margarito Rojas, conductor del programa París Mixteco de su televisora Nuevo Siglo, canal 21. Gracias y hasta la próxima. Thank you.